Aldi interesgarria aurkeztuko digu. Uste dut, askotan aipatzen degula, gure inbertsioak, gure tresna digitalak, izan behar dula ere helburu sostenigarriak. Hor badaude gauza batzuk, beraiek aurkeztuko dizkigutenak, interes handikoak. Baita ere, alfabetatze teknologikoa oso lotuta dago erabiltzen dugun teknologiarekin. Ez astu beti, irakaskuntza, ikaskuntza, prozesuak ere egon behar dutela lotuta hoiekin. Baina alfabetatze teknologikoa egiten da teknologia erabiliz. Eta teknologia hori, lotura baldin badago, beraiek aipatzen dute, konzeptu hori, obsolescentziarena, eta alako gauzak, ez da? Uste dute interesgarria direla hoietaz jabetzea. Baina baita ere, ze ezaguarria dituzten tresnak. Bale? Eloi Bernal, Jordani Vila, bienvenidos, ongi etorriak a nuestras jornadas por primera vez. Espero que por mucho tiempo nuestra relación. Pues muchísimas gracias antes de nada por quedaros a escuchar estas reflexiones que queremos compartir con todas vosotras y todos vosotros. Vamos a intentar que no sea una presentación absolutamente corporativa y como estamos en familia, también si queréis aprovechemos la interacción que pueda suscitar cualquier duda que os genere la presentación. Que está basada en estas dos palabras, ¿no? Obsolescencia programada. Dos palabras graves y serias y que están conviviendo con nosotros mucho más allá de lo que pudiéramos llegar a pensar. Por ponernos un poco en situación, ¿no? ¿Sabíais que en el mundo aproximadamente generamos más de 40 millones de toneladas de basura electrónica al año? ¿No? Es aquellos datos que dan un poquito de miedo y que sorprenden y que son serios, claro. A mí siempre me gusta buscar un poquito esas metáforas, ¿no? Como por ejemplo, el ¿sabíais que si cogiéramos todos los datos de Internet que generamos en el mundo durante un día y los grabásemos en CDs, de aquellos de 700 megas, y los pusiésemos todos uno encima del otro, ¿sabíais que llegaría ese rollo de CDs llegaría a Marte y bajaría en un día de datos? Es espectacular, ¿no? Entonces, estamos en un paradigma situacional bastante espectacular de cambio tecnológico. He escuchado cambios disruptivos, innovación, transformación durante las charlas previas. Aquí lo que vamos a compartir es la preocupación de, en este caso, Casio, que podría parecer una palabra en euskera, pero no, es un apellido de una serie de japoneses que inventaron la calculadora en 1956, al respecto de esa obsolescencia programada. Tenéis dispositivos móviles, tenéis teléfono, me imagino. ¿La habéis cambiado últimamente, en los últimos 3 años? Algunos sí, algunos no. ¿La habéis actualizado el software? También veo que asentís con la cabeza. Yo ya directamente estoy en el estadio que para ponerme según qué tipo de aplicación tengo que actualizarme el software sí o sí. Esa obsolescencia programada de doble rasero que te marca un final de tu dispositivo, aunque tu dispositivo tenga un ciclo de vida mucho mayor, que es el caso, por ejemplo, de la telefonía móvil. Un ciclo de vida de 5 años, cuando en España la media son 15 meses. Cambiamos el móvil cada 15 meses. Y seguimos generando pues una galería maravillosa de colección de dispositivos. Nosotros lo que presentaremos hoy aquí es una antiobsolescencia programada y una obsolescencia programada positiva para 2020. El nombre también coge prestado un poco el concepto que se popularizó con un documental que os recomiendo muy fervientemente que veáis, está subido en Vimeo y se puede ver, es público, de Cosima Danoritzer, una realizadora que en 2011 populariza esta terminología, obsolescencia programada, en un documental que nos explica un montón de cosas muy interesantes y que no os desvelaré para que los que no lo hayáis visto pues lo veáis sin ningún spoiler de por medio. Y los que ya lo hayáis visto, al menos esto sí que os lo voy a plantear, se basa en concreto en la obsolescencia de lo que sería el elemento bombilla. Una bombilla, Edison 1880, tal, 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 que en 1901, en Livermore, California, en un departamento de bomberos, se enciende en 1901. ¿Sabéis que a día de hoy terremotos mediante
sigue encendida esa bombilla? Pues en 1924 hay un cártel formado por varias compañías eléctricas, entre los cuales están, por decir así algún nombre, pues mi tía Pili, Osram, General Electric, y deciden que para vender más deberían poner una limitación a la vida útil de su producto, la bombilla. Y deciden poner 1000 horas de limitación, lo cual es un paradigma de lo que somos en esta sociedad consumista y en la carrera, por así decirlo, de abastecernos de lo nuevo ya de forma inmediata, ¿no? ¿De qué manera? Aquí está claro que la dirección de esas tres compañías que hicieron ese cártel pues hicieron que muchas bombillas se desecharan, lógicamente, y generar esa basura electrónica. Pero bueno, de la historia siempre aprendemos, ¿no? Esto de Philips, el bisnieto de Warner Philips, es un ecologista conocido y ha desarrollado, por ejemplo, la bombilla LED con una duración de 25 años. Este es de la misma familia de aquellos que crearon ese cartel en su día, ¿no? Entonces está bien también que pues aprendamos un poquito de nuestros errores. La obsolescencia programada como definición es la determinación o programación del fin de vida útil de un producto, diré paréntesis, o servicio, de modo que tras un periodo de tiempo calculado de antemano, este se torne obsoleto, no funcional e inservible. Es lo que nos pasa pues, con muchos de los dispositivos que hemos mencionado anteriormente. Aquí sí que voy a sacar pecho, aunque yo soy Eloy Bernal, de nuevo podemos interactuar, responsable de comunicación del Departamento Educativo en Casio. Así que llevo la etiqueta de Casio, como podéis ver en el corazón. Y creo que es importante decir algunas certificaciones, pues como pueda ser esta que nos han dado hace poquito, innovación sostenible sin obsolescencia programada, dada un poco la característica o la casuística de nuestros productos, el de toda la vida, el reloj de toda la vida o la calculadora de toda la vida, que podéis imaginar que si se les llama de toda la vida, pues algo hay detrás que les hace durar. Comentaros también así como anécdota que en Casio, es un apellido japonés, viene de los Casio, que todavía nuestro presidente Tadao Casio, 94 años, también dura mucho, ¿no? Igual viene de familia, ¿no? Si hay algo de esto. Cameraman me pregunta, sí. Sí. Es genial todo el anecdotario que nos comunicáis, porque es maravilloso. Seguro que tenéis algún reloj o calculadora Casio. Sí, me asentís. La pregunta siguiente es, ¿y os sigue funcionando? Y bien, sin problema. ¿Le habéis cambiado la pila muchas veces? Vale, pues ya está, nos podemos ir. Esto sería todo para lo que sería mi parte. Sí. Sí, estamos en ello. Como Casio estamos muy comprometidos con el medio ambiente, con unos programas de visión medioambiental para 2021 y 2051, que os podría resumir en que vamos a bajar la emisión de CO2 en la fabricación de nuestros productos hasta un 80%, lo cual, y ya que está aquí, pues os digo otra certificación, es un galardón que nos han dado este pasado 2016, Low Carbon Award 2016, que es, a nivel estratégico empresarial, un galardón que se le da a aquellas empresas que se comprometen con el medio ambiente para reducir la emisión de CO2 en lo máximo que se pueda, ¿no? 30% para 2021, 80% para 2051, pero bueno, somos japoneses y eso está bastante en el ADN de los fabricantes japoneses en general. Estamos hoy aquí para explicaros, como os decía, una obsolescencia programada positiva. ¿Quién programa esta obsolescencia de este metal tóxico que todos conocemos como mercurio? Pues la Organización Mundial de la Salud, junto con la UNEP, decide que el mercurio, ahora sí, ya para todos los productos de consumo, tiene que dejar de existir. Esto es una fecha de caducidad que se dará en 2020, por eso la ponencia se llama 2020 obsolescencia programada, y responde a un convenio a nivel mundial que han firmado 140 países, de los 198 que somos, y de los cuales ya han ratificado 36. Cuando lleguemos a la 50 ratificación, esto se hará ley y de alguna manera pues el mercurio dejará de existir, como pasó, si recordáis, con los termómetros de mercurio, de las bolitas que jugábamos y tal, ¿os acordáis? 2007. 2020 es la siguiente fecha en que se eliminan pilas de botón, algunos cosméticos que todavía llevan mercurio
y lámparas de vapor de proyección de mercurio. Me dicen por aquí que no. Podría darte la palabra. Bueno, no. No, no sé, no sé. ¿Sí? ¿No quieres? No, no, sí, te la doy, ¿eh? ¿No? De acuerdo. Eugene Smith, 1971. Eso es una imagen muy dura, lo sé, se responde a la enfermedad de Minamata, que coge el convenio coge el nombre de esta enfermedad. Es una enfermedad por un vertido de mercurio que hubo en los años 50, 1950, en esa bahía pequeñita de Japón, aproximadamente una población de unas 15.000 personas o por ahí, de pescadores. Ese vertido intoxica a la población marina. Esa población marina come ese mercurio que a su vez ingieren los habitantes de Minamata, que todavía hoy, y estamos hablando de casi 100 años después, sigue teniendo repercusión en los hijos de las personas que fueron intoxicadas a través del ADN. ¿Vale? Estamos hablando de una enfermedad que tuvo cierta visibilidad gracias a este fotógrafo, Eugene Smith, que se jugó el tipo y perdió un ojo precisamente por hacer este trabajo en 1971, junto a su mujer en Japón. Os lo quería enseñar porque Minamata Convention of Mercury puede sonar como suene, pero estamos hablando, insisto, de 140 países firmantes. Podéis entrar en mercury.org y leer todo el convenio para ver realmente de qué se trata esta fecha de caducidad al mercurio. El lema de Casio viene a ser creatividad y contribución. Yo añadiría en armonía con la naturaleza por aquello de una serie de de contratos que estamos firmando al respecto. Y estamos, digamos, muy comprometidos con la sostenibilidad, con el medio ambiente. Tenemos a vuestra disposición en ecoproyectores.com algunos ejercicios, una unidad didáctica al respecto de la sostenibilidad, que nos gustará que probéis en su día. Y bueno, esta es la Casio es un inventor. Inventa calculadoras, ha inventado otros productos que no han servido de mucho, ¿no? Aparte de las calculadoras, pues tienen los relojes digitales, la guitarra, primera guitarra MIDI, algunos instrumentos musicales. Y el invento, por así decirlo, de este siglo en que Casio no solo está apostando muchísimo, sino que realmente aporta muchísimo a la sociedad, es los ecoproyectores. Así los hemos llamado. Ecoproyectores sin lámpara, es decir, son ecológicos porque eliminamos el mercurio, pero además no tienen lámpara. Es una tecnología libre de mercurio y sin lámpara. Es una fuente lumínica láser LED. Con un láser y una serie de LEDs creamos la luz eliminamos cualquier tipo de toxicidad dentro de lo que es la tecnología antigua de proyección. Por poneros en contexto, para que veáis que la revolución, digamos, tiene un peso importante, los creadores del LED azul fueron reconocidos en 2014 con el premio Nobel a la física. ¿Vale? Podríamos hablar de un montón de premios, pues el premio al mejor proyector 2016, según la revista V Magazine, a un XJV1 de Casio, por una contribución evidente, pero va más allá. La revolución de la iluminación está en la iluminación pública, está en todos aquellos que cambiamos a LED en nuestros hogares o incluso pues, en la automovilística con el tema de los faros de los coches, etc. Estamos hablando de un consumo energético menor entre un 40 y un 70% de lo que es la tecnología de combustión. Pasamos de tener una combustión que, por lo tanto, produce un calentamiento dentro de lo que es el producto a una tecnología de estado sólido, de luz fría, que, entre otras cosas, pues ahora mismo podríamos, si esto fuera un proyector, desenchufarlo de la corriente y no pasaría nada, con una serie de beneficios prácticos para el aula muy, muy latentes, ¿no? Que me imagino que es lo que más os importará. ¿Y en qué me puede beneficiar? No tiene mercurio, es ecológico, vale más pasta, por lo tanto, ¿cuál es el beneficio real? A nivel práctico, el encendido y apagado inmediato, y a nivel económico, pues podemos hablar de una factura de la luz entre un 40 y un 70% menos. Y es que antes teníamos miedo a la oscuridad, algunos le seguimos teniendo miedo a la oscuridad, ¿no? Pero ahora tenemos miedo a la factura de la luz. Esto es un chiste que agradezco alguna risa por allí. La factura de la luz que ahora mismo
Sigue subiendo. Todos sabemos que este diciembre pues, hubo una nueva subida. Vamos, ¿por qué no?, a buscar el dato económico más allá del ahorro energético o el ecológico, ¿no? ¿Cuánto nos podemos ahorrar teniendo un proyector? Vamos a poner la hipótesis de un proyector antiguo de mercurio que nos cuesta pues, unos 390 euros frente a los 539 que nos cuesta el XJV2. Estoy hablando de precios sin IVA. Cambio de lámpara. Estoy hablando de aproximadamente 5 años de uso, 10.000 horas. Vamos a ser, digamos, buenos y pongamos que solo tiene un cambio de lámpara en estos 5 años el proyector, aparte pues, de toda la degeneración de la calidad de luz que tiene precisamente por la combustión que antes comentaba. Un cambio de lámpara mínimo, vamos a poner un precio muy asequible, 130 euros. Unas lámparas que ya veremos si siguen después de 2020. Cambio de filtro. En Casio no necesitáis ningún cambio de filtro, son productos resistentes al polvo. Tenemos una serie de patentes que veréis también al respecto. Vamos a poner al menos un cambio de filtro. Y lo que es el coste energético en factura de la luz, estamos hablando aproximadamente de la mitad en un ecoproyector frente a un proyector antiguo de mercurio. Estaríamos hablando de un ahorro aproximado de unos 200 euros en 5 años de vida de ese producto. Además, teniendo en cuenta que nosotros garantizamos la fuente lumínica por esos 5 años. Porque los productos Casio, como os comentaba, pues duran. Tenemos el reloj de toda la vida, la calculadora de toda la vida y ahora el proyector para toda la vida. Es un poco el concepto de la filosofía que llevamos. Un centro pionero en este cambio fue el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, que se planteó el cambio porque Felip Santamaría, el coordinador TIC, es un creyente de la tecnología LED. Lo ha hecho en su casa, lo quería hacer en su centro educativo. Es una universidad donde cambiaron, creo que fueron 49 equipos, y en 2 años de uso, Felip quiso hacer un estudio del ahorro únicamente en la factura de la luz. También cambiaron algunos otros dispositivos que eran de luz de tungsteno y tal, por LED. Y el ahorro en estos 2 años era de 916 euros. Con lo cual, os podéis imaginar que ahí hay un par de proyectores más para dotar las aulas, por ejemplo, por poner una buena inversión. Aparte, insisto, del ahorro energético y digamos, el beneficio ecológico que supone. Pero bueno, la tecnología láser LED, estaríamos hablando de una duración de 20.000 horas. Ya tenemos algún producto en Universidad Autónoma que supera estas cifras. Así que, bueno, un producto que tiene un ciclo de vida larguísimo. Un ciclo de vida aproximado de 3 veces más que un proyector antiguo de mercurio, sin cambio de lámpara, sin ningún cambio de lámpara. ¿A qué? Vamos a hacer otra hipótesis, ¿no? Un caso hipotético de aproximadamente en España tenemos unos 8.500 centros de educación secundaria y unos 10.500 de educación primaria. Hemos hecho una media de 18 proyectores por centro, que es totalmente irreal porque depende de los alumnos que tenga cada centro, ¿no? Podríamos hacer otra extrapolación con los aproximadamente 8 millones de alumnos y alumnas que están registrados en educación en España, y si lo dividimos por 22 nos saldrían unos 330.000 proyectores año, ¿vale? Algo así, aproximado. Entonces, a lo que voy es que en 15 años de vida de estos productos vamos a multiplicar por 3 la basura electrónica que tengamos con los proyectores antiguos, teniendo en cuenta que estamos desechando lámparas que contienen vapor de mercurio, frente a los 350.000 ecoproyectores sin ese mercurio dentro de sus lámparas, o dentro de su fuente lumínica. Comentaros que estos son los que de toda la vida, los que habréis visto. ¿Recordáis esta? La calculadora es azul de Casio, ¿no? Yo tengo aquí detrás a mi compañero Dani, que es profe, es nuestro coordinador de escuelas y que os explicará muy brevemente 4 cosas sobre las ClassBiz, pero dejadme acabar explicándoos que además, como os decía, son resistentes al polvo, no tienen mantenimiento. Os podría poner un montón de lo que llamamos originalmente de todos los fabricantes casos de éxito, pero bueno, he escogido algunos que me parecen bastante representativos de lo que es el producto y que no tienen que ver con educación, pero que creo que ejemplifican muy bien el beneficio del producto. Uno de ellos es el primer ecoproyector espacial. Que la NASA se lleve un proyector a su estación espacial y que sea un Casio, pues bueno,
Podemos debatir muchas cosas, pero el que no tenga mantenimiento o que esté libre de mercurio, creo que es una de las decisiones por las que la NASA decide llevar este tipo de dispositivo de difusión de imagen, por no decir proyector otra vez. Esto fue en un viaje con mi pareja, en que fuimos a Nueva York, vía París, y por deformación profesional vi que estaban proyectando imágenes en el suelo y me fijé que arriba los que estaban proyectando también eran Casio, y pensé, ah, mira, tiene todo el sentido del mundo, porque básicamente estamos hablando de proyectores que suben y bajan ascensores aproximadamente unas no sé cuántas veces al día durante, os podéis imaginar, todo lo que está abierto del Empire State, ¿vale? Os podría decir las cifras concretas, pero no me las he estudiado. Mucho rato, muchas veces arriba abajo, proyectores con mucho trote instalados encima de los ascensores del Rockefeller Center. También en esas cintas del Paris Charles de Gaulle en el que hice de transbordo para llegar a Nueva York, me fijé que los proyectores que estaban proyectando en las pantallas también eran unos Casio, que podéis comprobar, si no sé si lo veis en vuestras pantallas, todo el polvo que tienen, ¿vale? La estructura interna de los ecoproyectores, os invito a que lo veáis porque tenemos uno transparente en el stand, tiene una serie de bloques totalmente cerrados a lo que es el tránsito de aire. Lo que sería pues, la parte óptica, el bloque energético y el bloque de la fuente lumínica, que sigue seguramente lo más especial, están totalmente estancos al polvo. Tenemos una serie de patentes que protege esto y que de alguna manera nosotros decimos desde el Departamento de Marketing y Comunicación que son dust resistant, son resistentes al polvo. Garantizamos esto. ¿Eso quiere decir que no le haga ningún mantenimiento? Eso ya depende de cada centro, si realmente pues, ve que funciona como un tiro o si... ¿sabes? Deciros que aquí, en el País Vasco, tenemos una serie de escuelas. Vamos, yo creo que aproximadamente entre las 80-100 escuelas con ecoproyectores. Pongo el ejemplo del Basque Culinary porque también es paradigmático. De alguna manera, la cocina educa en una cierta transformación social. Aquí, una decisión tomada conscientemente porque el restaurador Dan Barber, un restaurador americano, está súper concienciado con el tema ecológico. Hay un libro, una charla de TED muy interesante que se llama How I Love the Fish o algo así. Es un amante del pescado, ¿vale? Y precisamente por ello, muy, muy concienciado con el tema del mercurio. Dotaron todo el centro de ecoproyectores libres de ese metal tóxico, pesado y totalmente, bueno, pues, con fecha de caducidad. Esto es una frase que se la pedí prestada a un director de instituto del IES Torre de Palau, en el que, bueno, pues me sorprendió que fuese tan contundente. Le pregunté si la podía utilizar y me dijo que sí, entonces la utilizo, ¿vale? Los profesores quieren ir al aula con Casio. ¿Por qué? Pues porque no tienes que apretar los segunditos para que se caliente la lámpara, esperar esos 40 segundos de media aproximada. En 5 segundos tienes la máxima luminosidad del dispositivo y pues, los alumnos más dispersos no pierden esa atención, que es bastante, bastante importante. Comentaros que la administración pública también está empezando a apostar en concursos por esta tecnología. Escuchamos libre de mercurio, escuchamos tecnología LED, ¿vale? Una serie de apuestas que de alguna manera nos dan poco a poco la razón. Pensad que nosotros nos hemos avanzado 10 años a lo que es la prohibición del mercurio. Empezamos en 2010 con los ecoproyectores. Previamente fabricábamos proyectores de los antiguos. Desde 2003 casi es fabricante de proyectores. En 2010 decidimos eliminar todo el parque anterior, el antiguo. Cambiamos incluso de fábrica en 2013. Nos llevamos toda la producción a Yamagata. Lo digo para que veáis realmente la apuesta. Yamagata, Japón. Y tenemos una serie de... Creo que son unas 62, 63 referencias ya. Una apuesta muy, muy importante. ¿Por qué Casio? Para resumir, en ecoproyección... Antes también compañeros hablaban del criterio a seguir cuando tenemos que hacer una inversión en tecnología o en dispositivos, en un dispositivo de hardware de difusión de contenido pedagógico como pueda ser un proyector.
que seguro que puede hacer una pantalla bastante más grande de lo que tenemos aquí, ¿no? Pues el precio, es el precio, precio, precio. Pensemos un poco en medio plazo, podemos pensar en precio también, pero un criterio de sostenibilidad yo creo que también es muy importante. Sostenibilidad en el sentido de los beneficios que he ido resumiendo, 20.000 horas de uso, aproximadamente 3 veces más que un proyector de los antiguos, sin mercurio, sin mantenimiento, de acuerdo con el convenio de Minamata, con un consumo energético muchísimo menor al de los convencionales y además con un, digamos, una fiabilidad de producto que te da el sello de, hecho en Japón, ¿no? un Made in Japan. Creemos, lo creo de verdad, como responsable del departamento de comunicación de Casio, que estos pasos en pro de la sostenibilidad están bien hacerlos en conjunto. Es responsabilidad de todos, es responsabilidad de la escuela, es responsabilidad de la empresa, el crear una sociedad del reciclaje entre todos, el formarnos al respecto, saber un poco por dónde van los tiros e intentar pues, apañar todo aquello que hemos hecho mal durante tantos otros años. Sin más, dejaros mi contacto. Yo soy Eloy Bernal, me podéis encontrar en Casio Edu en Twitter. Muchas gracias. Y os dejo con mi compañero Dani. Arratsaldeon. Buenas tardes. Bien, como dice Eloy, yo soy el responsable de la parte escolar de la división educativa de Casio. Y os vengo un poco a presentar algo que muchos de vosotros ya veis en vuestras aulas, que es las nuevas calculadoras científicas Casio. No sé si hay aquí muchos profesores de ciencias o de matemáticas aquí presentes. Y un poco explicar el cambio que hay. El concepto de calculadora cambia bastante. Y presentar pues, más que una calculadora para hacer operaciones, pues todo un entorno para enseñar. No sé si estáis muy habituados en el aula, pero supongo que vuestros alumnos casi todos llevan calculadoras Casio. Sabemos como empresa pues, por ventas y demás. Y yo como profesor de 17 años que he estado dando clases en Cataluña, la mayoría llevan calculadora Casio. La más conocida hasta ahora era esta serie de calculadoras, no la azul que decía Eloy, que es un poquito más antigua, o más o menos de la misma época, que es la MS. Casio no se ha calculado cada año, no os asustéis, aquí hay muchos años, ¿vale? Pero al cabo de 2 años sí que saca una nueva que la llaman ES, ¿eh? Y que tiene como novedad la escritura natural, ¿de acuerdo? Casio cuando diseña calculadoras ya no las diseña solamente como una herramienta, digamos, profesional, ¿eh? Sino también una herramienta educativa. Y toda la evolución de calculadoras Casio que hay es a nivel educativo, casi siempre. Entonces aquí aparece por primera vez la escritura natural y 4 años más tarde, esta es la misma calculadora que la anterior, le han cambiado un poquito el diseño y añade solamente un par de memorias más, las otras llevan ABCD y esta lleva EIF y nada más, y la llaman así, ¿no? Y tardan bastantes más años en sacar la nueva calculadora que veremos ahora, que es en el 2014. Esta nueva calculadora, que son las ClassBiz, para nosotros nos llegan en el año 2015. Como comentaba antes, son calculadoras diseñadas a partir de la demanda del profesorado. Casio, a nivel mundial, tiene división educativa en muchos países, tanto de Europa como de Estados Unidos, Latinoamérica y Asia, y también en Australia, y pues recoge pues, la opinión y la información de los profesores de matemáticas y de ciencias pues, de todo el mundo, ¿no? Y a partir de aquí pues, diseña su nueva calculadora. En especial, hasta la llegada de ClassBiz, siempre todos los modelos de calculadoras que habían Casio, los anteriores, eran calculadoras que las podíamos encontrar tanto en España, como en Portugal, como en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, etc., ¿no? La novedad es que esta calculadora, la ClassBiz, en el 2015 está, digamos, localizada. Localizada y en la que se incluyen las aportaciones de los colaboradores a nivel del Estado español de aquí, de la península, ¿vale? Hablamos de más de 20 colaboradores, que tiene Casio en España, y pues es una calculadora que es, digamos, diferente a las que podréis encontrar en Europa y se caracteriza por una serie de funciones nuevas, requeridas, ¿vale? Algunas comentaré ahora, y también por el idioma. Se nos permite, en principio,
poner el castellano y el portugués, y nos dicen que la calculadora mide tres idiomas. Obviamente, desde Casio España y desde Cataluña, pues estamos interesados en el tema idiomático. En Cataluña estamos muy concienciados con el tema de educación en catalán. Y nos encontramos que, como somos Casio Iberia, y Casio Iberia es España, Portugal y Andorra, pues pedimos poner el cálculo. No es una gran hoja de cálculo, pero lo suficiente para trabajar pues muchos de los aspectos que hacemos en hoja de cálculo en el aula. Si disponemos del modelo de otros alumnos, podéis trabajar en ella. Y vamos un poco ahora, dejando un poco algunas funcionalidades nuevas, a hablar del código QR, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Las calculadoras gráficas no suelen estar permitidas en la mayoría de comunidades autónomas en el aula, y menos en pruebas de selectividad, pero no por ello, pues no es que sea una herramienta que no sea interesante poder ver un gráfico, ¿no? Entonces, gracias a la nueva resolución de la pantalla, el modelo superior es capaz de crear un código QR que nos permitirá acceder al servicio web, donde nosotros podremos ver diferentes situaciones, como veremos ahora, ¿no? La primera de ellas puede ser, por ejemplo, crear una tabla de valores, que es otra de las características de las científicas actuales de Casio, y una vez efectuada, que nos quede en nuestro propio código QR, capturarlo y hallar la gráfica. Si alguien tiene ganas de hacerlo, si está interesado, puede hacerlo, ¿eh? Lo dejo un par de minutitos si queréis, o me lo pedís luego y podéis comprobarlo. Comentar que si vuestro ordenador o vuestra tablet está configurada en euskara, el servicio web está en euskara. ¿Sí? Si está en catalán, aparece en catalán. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué utilidades permite este código QR? Pues bien, desde gráficos, de funciones, gráficos estadísticos, también cuando solucionéis ecuaciones o algunos sistemas de ecuaciones o inecuaciones, también nos puede mostrar la solución gráfica. La hoja de cálculo también tiene sus gráficos, podemos hacer una serie de gráficos. También nos permite ver estos resultados en una página web, que eso para un alumno puede copiar y luego pegar y enviar al profesor, ¿vale? Permite acceder al manual online. De la misma manera, si es vuestro teléfono está en euskera o vuestro ordenador, con que capturéis el código QR, os mostrará el manual online en euskera, ¿vale? Digamos, si estáis que os da un error y queréis saber el error, generáis el código QR y os muestra este resultado. Y por último, lo interesante es que gracias a este código QR, Casio ha diseñado una nueva app que se llama Casio EduMás, ¿vale? En la cual el profesor puede crear una clase donde solamente pueden entrar sus alumnos, les puede pedir un trabajo y que se lo envíen, ¿de acuerdo? Y luego compartir en el aula. Entonces, ¿qué es Casio EduMás? Pues bien, comentar aquí un poquito que el alumno crea su resultado, crea su código QR, lo captura con su tablet o su móvil, lo envía y el profesor lo puede mostrar. No sé si veis un poco abajo, pues hay como seis gráficos diferentes, ¿sí? Puede comentar qué es de cada alumno, cómo lo ha hecho, puede ser el alumno, etcétera, ¿vale? Además, por ejemplo, otra situación interesante es en estadística. Por ejemplo, es interesante combinar datos, ¿eh? Se pueden coger estos datos de que han enviado los alumnos, cogerlos y combinarlos, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo aquí una. Voy a entrar en internet ahora, si me deja. Voy atrás. Lo tengo clic aquí. Y lo vemos así en situ. Os hago un poquito alguna cosita. Preguntarme más tarde. Esto es, por ejemplo, una clase creada en Santiago de Compostela, es de ejemplo. El alumno Daniel, Daniel 2, Dani 2, pues ya puede suponer quién es, soy yo mismo, ¿no? Aquí lo que se ha generado es una tabla estadística de un lanzamiento de un dado 30 veces. Y cada uno lo ha lanzado 30 veces, ha hecho su estadística y la ha enviado. Podemos aquí juntar pues todas las que queráis. Entonces lo que yo puedo hacer es seleccionarlas todas. Claro, 30 lanzamientos, no me quedan las barras niveladas, ¿vale? Primero, además, este diagrama no es muy correcto. Voy a ponerlo primero, histograma. Uno, que sea discreto. Ahora sí que es un diagrama de barras de los lanzamientos de los dados, ¿vale? 30 veces. Y
con 30 análisis estadísticos de un alumno no puede sacar una conclusión, pero igual, si tengo 30 alumnos, 30 lanzamientos cada uno, me lo envían y yo lo junto, las barras seguramente se han de equilibrar si, los datos son correctos, ¿no? Entonces, voy aquí. Y, visualización mediante integración de gráficos, digo OK. Ya termino. Me quedan 10 minutos. Muy bien, ¿no? Permitimos una vez, porque veo que no nos deja. No me lo ha hecho. Permitimos siempre. Vamos a ver si ahora nos lo hace. Tenemos problemas con él. Vuelvo a seleccionar. Los vuelvo a combinar. Ahora. Esto no es que los que sois más de matemáticas, obviamente no es un diagrama de barras. Lo voy a convertir. Discreto. Las barras quedan ya un poquito más equilibradas, ¿eh? Solamente hay 120 lanzamientos, ¿vale? Imaginaros lo que podéis hacer con más lanzamientos. Bueno. He ido bastante rápido, ¿eh? Explicar un poquito las características de la novedad. Pensar que solamente no es una calculadora, está diseñada, hay muchas aplicaciones para enseñar matemáticas, ¿eh? Y diferentes procesos. Vamos a la presentación. Y bueno, comentaros un poquito qué es la división educativa de Casio España, ¿no? Pues bueno, la división educativa, aparte de estar compuesta por la parte comunicativa del OI, tenemos, pues, disponemos de una serie de visitadores a escuelas que no son comerciales, informan, ¿vale? Dan soporte, ayuda a profesorado, quiero un emulador, no sé cómo instalarlo, cómo hacerlo, qué calculadoras recomiendas, etcétera, ¿vale? Casio no vende directamente sus calculadoras, ¿vale? Entonces solamente hacemos un servicio de información y de soporte. Disponemos de nuestros correos electrónicos, direcciones electrónicas donde vosotros podéis pedir ayuda, consultas, ¿eh? Hay la figura de School Coordinator, que es caso, pues es mi figura y mi compañero Jordi, que disculpo que no haya podido venir hoy por causas de salud, ¿de acuerdo? Y sobre todo importante es que nosotros normalmente pues solemos hacer bastantes talleres, más que presentaciones de este tipo, ¿eh? En donde puedes tocar calculadora, aprender y demás, y talleres, digamos, más didácticos, no de cómo se utiliza esta tecla, cómo hacer esto, sino talleres didácticos de cómo usar la calculadora en el aula para enseñar algún tipo de concepto matemático, el concepto del límite de una función, por ejemplo, ¿vale? También damos soporte con cursos de formación, normalmente homologados por las diferentes consejerías, con el apoyo de asociaciones de profesores de matemáticas de diferentes comunidades autónomas, ¿vale? También ofrecemos talleres en los centros educativos, si alguno está interesado en un taller de un par de horitas, de cómo utilizar la calculadora para explicar, etcétera, también pues ofrecemos esto. Tenemos una web propia, que es edu-casio.es, donde podéis encontrar materiales de estos de formación y educativos también. Y ligado con todo esto, pues nuevamente pues, Casio pues, colabora muy activamente con la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, en las cuales pues, están incluidas las 17 o 18 asociaciones que hay de las diferentes comunidades autónomas, entre ellas MIE 20 más 11, de aquí de Euskadi, Tornamira de Navarra, ¿vale? Dando soportes a eventos, ¿vale? Y disponemos de un grupo de profesores correspondientes a estas sociedades, ¿eh? Que colaboran creando materiales, ¿eh? Que normalmente los talleres y las formaciones hacemos con estos materiales de aplicación directa al aula, ¿eh? Son materiales que se han testado en el aula, ¿de acuerdo? Y también, bueno, disponemos de una revista Casio News, que tenemos algún ejemplar aquí, por si quieres mirar, con pues, algún ejemplo de este tipo de actividades. Y, digamos, un poco, pues, esta es la implicación de Casio en el tema calculadora, digamos, de una manera en que para nosotros no es solo una herramienta de cálculo, sino que es una herramienta educativa y que estamos desarrollando
gracias, pues digamos, a esta colaboración de los profesorados, a nuestros visitadores que nos dan mucha información también de los centros, qué quieren, qué necesitan, qué interesa o no interesa. Y bueno, si alguien después se quiere pasar un momento por el stand o algo, preguntar más en concreto o cualquier cosa, pues vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Hay calculadas para que toquéis todos, etcétera. Y nada más, daros las gracias por vuestra paciencia. Y bueno, como decía Eloy, nos encontráis en info-classvizcasio.es o, lo mismo, info-educativa. Para cualquier duda o demás, pues ahí estaremos, encantados. Muchas gracias.